y podernos despedir de ella. Y le hablé y le dije, te vamos a extrañar mucho, pero... Desde la agencia funeraria donde le dieron el último adiós a la actriz Carmen Salinas, su hija María Eugenia Plasencia tuvo un pequeño encuentro con la prensa. Con profundo sentimiento, la hija de la afamada actriz agradeció las miles y miles de muestras de cariño y mensajes que ha recibido toda la familia. Ella recordó cómo fue el último encuentro que tuvo con su madre y dio a conocer cómo vivió sus últimos momentos la actriz. Gracias el amor y el cariño hacia mi madre y tus oraciones. Y... María Eugenia platicó que fue durante la tarde-noche del jueves que el cuerpo médico le indicó que su mamá estaba teniendo complicaciones. Debido a esto, los médicos le dieron la oportunidad a toda la familia de entrar al cuarto donde estaba Carmen Salinas para poder despedirse de ella. Estaba bajando la presión y nos avisaron y tuvimos que subir para verla y pudimos despedir de ella. María Eugenia contó que ella tuvo la oportunidad de despedirse de su mamá. Le dedicó algunas palabras, diciéndole que claro, que la iban a extrañar demasiado, pero que era hora de que ella se fuera a descansar. Con profunda tristeza, ella le dijo, mamacita, yo sé que tienes que partir ya. Ya vas a ir en paz con mi hermanito, con mi tío Chato y con tus papás. La hija de la primera actriz aprovechó la presencia de cámaras y micrófonos para extender un enorme agradecimiento a todas y cada una de las personas que estuvieron al pendiente del estado de salud de Carmen Salinas. María Eugenia principalmente quiso mandarle un abrazo enorme a esa parte del público que con mucha tristeza se enteró de la pérdida de la primera actriz Carmen Salinas. Sus oraciones y todo eso. Ya no pudo mi mamá más seguir, pero... Acerca del momento exacto que Carmen Salinas partió de este mundo, María Eugenia contó que tristemente ellos no pudieron estar ahí presentes. Durante la tarde-noche de este jueves, María Eugenia comentó que Carmen Salinas apenas si podía respirar, que ya tenía la presión muy baja y obviamente se tuvieron que salir de ahí. Ellos no pudieron estar presentes en el momento exacto que Carmen Salinas se fue de este mundo. Te vamos a extrañar mucho, pero... tienes que descansar ya. María Eugenia comentó que su mamá siempre fue una mujer sumamente amable. Carmen Salinas se comportaba exactamente igual, con sus compañeros, con sus fanáticos, con la producción, con medios de comunicación, etc. Pero algo que caracterizó demasiado a Carmen Salinas durante toda su trayectoria fue la cercanía y enorme apertura que tenía con la prensa. Por esta razón, María Eugenia decidió abrirle las puertas de la agencia funeraria para que todas y cada una de las personas que así lo desearan pudiesen despedirse de la actriz. Para finalizar, María Eugenia comentó que durante todo este tiempo que Carmen Salinas estuvo hospitalizada, ella siempre mantuvo la esperanza de que su madre despertara de ese coma natural. Este anhelo se iba haciendo cada vez más grande conforme le iban dando los últimos reportes médicos. Los doctores le habían informado que el contratiempo cerebral que la actriz tenía ya había desaparecido. Durante pequeños lapsos de tiempo, Carmen Salinas podía respirar por cuenta propia. Tristemente, las cosas sucedieron como muchos de nosotros no lo esperábamos. Pero ahora Carmen Salinas se fue, dejándonos un enorme legado. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.